Good morning and thank you for connecting. Hola, buenos días y gracias por conectar. Vamos a dar inicio a este webinar en un minuto, dando tiempo para que más gente se conecten. Good morning and welcome to everybody who's connected. We will start the webinar in one more minute, allowing time for more people to connect. Buenos días, Lorena. Muchas gracias por tus saludos en el chat. Invito a más gente para saludarnos en el chat o poner cualquier comentario en el chat. Welcome to everyone, and I invite you to provide remarks or comments or say hello to everybody in the chat while we wait for others to connect. Good morning, and this is Dr. Mansour from Antigua. Oh, Hey, welcome. everyone. Thank you very much, Dr. Mansour, for connecting. And we will begin the webinar shortly, and we look forward to your interventions as part of the panel. Sure, thank you. Thank you. Good morning, everyone. This is Roma Bridgeland-Nagasa from Trinidad and Tobago. Welcome. Good morning to everyone. Oh, good morning. Thank you, Roma, for connecting. And we also look forward to your intervention in the country panel. Thank you. We'll get started shortly. Okay, so I see we're 2 minutes after 10, so let's get a start. Muy bienvenidos a todos y a todas. Good morning and welcome to the Bienvenidos a este PAHO webinario de la OPS sobre casos documentados sobre violencia contra mujeres y niñas. Y el día de hoy vamos a lanzar un formulario de información sobre cómo los datos administrativos regionales de salud sobre violencia de pareja y violencia sexual en las Américas. Y este webinario se celebra como parte de la conmemoración de la OPS de los 16 días de activismo contra violencia de género, que nos brinda una oportunidad muy valiosa para poder crear concientización sobre el impacto que tiene la violencia de género, no solamente en la salud mental y física de los sobrevivientes, sino también a nivel de la sociedad y el desarrollo de nuestras comunidades. Muy bien, demos inicio a nuestro webinario con comentarios introductorios por parte de los líderes de la OPS y comenzaremos con comentarios de nuestro director del departamento, el director Genis, que encabeza el departamento sobre salud mental y enfermedades no transmisibles, en donde reside este programa sobre violencia. Así es que bienvenidos y si vemos ahora los comentarios del doctor Genis, Anselm Genis. Desafortunadamente no se escucha el video. The audio doesn't seem to be working. No parece funcionar el audio. Maybe we could reload, Sharon. Quizá podríamos reiniciar, Yeah, Sharon, sí. para ver si se escucha. Mientras que esperamos, solo para recordarles que tenemos interpretación simultánea, solo hay que aprender el idioma en el globo, Interpretation Globe. Solo hay que elegir el idioma y luego tenemos acceso a interpretación simultánea, porque la sesión será en inglés y en español. And we're going to try one more time to see if we can get Vamos a the intentar una video vez message from más Dr. para ver si Anselm Genis, podemos director of the transmitir el Department of mensaje Infectious del Diseases and director de Health, the Enfermedades No Dr. Transmisibles y Salud Stephen Bauer, Mental, el President, doctor Genis. experts and colleagues, ladies and Expertos, gentlemen. colegas, damas y It is indeed caballeros, an honor es de to hecho un work honor darles la alongside bienvenida al Patient lanzamiento virtual Kit, de undocumented este case survivors formulario and de casos tumoring girls, documentados and sobre recording violencia the health contra and mujeres safety y niñas, response, how to registrando strengthen la health respuesta. administrative Cómo data fortalecer la on salud y los intimate datos partner violence and administrativos sexual violence sobre in youth violencia and families. de pareja y violencia sexual. Violence against women and girls remains a La violencia major contra public health mujeres y challenge niñas in sigue these siendo un developing gran countries. desafío en la región de las Affecting an Américas. estimated 1 in 3 women aged 15 Afecta a years una and de up. cada tres The mujeres health mayores de 15 systems años. El sistema de threatened salud has a critical role to
tiene un papel crítico que desempeñar en la prevención y respuesta a la violencia, tal y como lo vemos en el plan de acción de la OPS sobre el fortalecimiento del sistema sanitario. Y aunque la fortaleza del sistema sanitario nos ofrece acceso a los datos, monitoreo y respuesta a violencia para sensibilizar a otros y poder dar lugar a cambio. Los datos administrativos oportunos, esenciales, son indispensables para diseñar políticas basadas en evidencia, fortalecer los sistemas sanitarios y, a final de cuentas, mejorar la calidad de la salud previniendo violencia. Al crear datos comparativos de incidencias de violencia, de supervivencia, los servicios ofrecen resultados a largo plazo y los sistemas sanitarios pueden dar seguimiento a los indicadores y poder tomar decisiones formales basadas en evidencia sobre cómo mejorar la calidad del servicio y mejorar el acceso de los sobrevivientes al apoyo y confianza. El apoyo de los datos sobre violencia fue recientemente resaltado por la pandemia del COVID-19. Este acontecimiento marca un hito importante en nuestros esfuerzos colectivos para fortalecer la respuesta de los sistemas sanitarios. El evento del día de hoy es el primero de este estuche de instrumentos sobre cómo fortalecer los datos administrativos regionales de salud sobre violencia de pareja y violencia sexual en la región de las Américas, incluyendo su forma y el formulario para poder documentar estos datos. Esto habrá de normalizar la obtención de datos alineados con indicadores sanitarios y poder adoptarse para medios electrónicos. Representa un elemento práctico, una solución escalable para mejorar el acceso a los datos disponibles para médicos, clínicos, autoridades y promotores de salud. Esto ha sido posible con la Agencia Española para Cooperación y Desarrollo Internacional y beneficiándose de la cooperación con ministerios de salud y representantes múltiples, diferentes equipos de OPS, así como expertos y practicantes de nuestra región. Este no es un tema nuevo para las Américas. Hay muchas experiencias de las cuales hemos podido aprender y a las que hemos recurrido. El lanzamiento el día de hoy es el lanzamiento más que una herramienta, es un llamado a la acción, fortaleciendo los cimientos de la salud y de los datos administrativos. Así podemos fortalecer la capacidad de los sistemas sanitarios con respuestas avanzadas a la violencia en el sector de los sobrevivientes, así como datos sensibles y delicados, y encontrando las raíces de ello. Les insto a que participen activamente en las deliberaciones, compartan experiencias y exploten aplicaciones de esta herramienta en sus países. La OPS está lista y dispuesta a poder ayudarles a todos ustedes para tomar este formulario y utilizarlo. Juntos convertimos datos en acción y la acción nos lleva a impacto. Gracias por su compromiso y por su participación. Bienvenidos. Thank you. Those were welcome remarks Gracias. Son comentarios de bienvenida del doctor Hennis, director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental, donde se encuentra este programa. Y no me presenté, me acabo de dar cuenta. Soy Silvana Luchene, jefa de unidad para Enfermedades No Transmisibles, Violencia y Prevención de la misma. Me da gusto moderar este webinario muy emocionante donde vamos a lanzar esta caja de herramientas sobre información. Y como escucharon en los comentarios, es realmente una llamada a la acción donde necesitamos a todos ustedes su apoyo para fortalecer los datos y la respuesta del sistema sanitario a la violencia. Y esta caja de herramientas no sería posible sin la colaboración tan firme que tenemos con nuestro programa en perinatología y en el Centro Latinoamericano para Perinatología y Mujeres en Salud Reproductiva. Presento al director del Centro Latinoamericano, que es la doctora Susana Cerrulla, quien también nos dirigirá unas palabras introductorias para este webinario. Muchas Susana, gracias, tienes la palabra. Y buenos días a todas y a todos. Hoy es un día muy importante para todas nosotras, ¿no? Nosotras mujeres reconocimos en 91, cuando en una reunión muy importante se decidió que a partir de este año, en 91, era una reunión de Women's Leaders en Nueva York, que iríamos a cada
mes del 25 de noviembre al 10 de diciembre hacer una campaña y visibilizar el tema de la violencia. La violencia contra la mujer es un tema estructural de nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad que es machista, para usar la palabra sencilla, que define la desigualdad de géneros que tenemos entre las que somos mujeres, de muchas formas que hay para ser mujeres, y de los hombres. Y a veces también de las propias mujeres. Pero la violencia es algo estructural en la sociedad y se da por una desigualdad que cambia en todos los países. Este año en especial, esta campaña se dedica a conmemorar, a celebrar la plataforma de Beijing, que hace 30 años también ha sido en 91, y la propia lanzamiento de ese tipo de, digamos, militancia, donde nosotros nos dedicamos esos días a hacer eventos y por suerte nuestras instituciones y sus líderes, como acaba de hablar Genis, Silvana, y hay un video de nuestros directores en la web, se dedican a visibilizar, a trabajar sobre el tema, a convocar a la gente. Y aquí tenemos 130 personas que sé que están dedicadas. ¿Y por qué que es importante? ¿Por qué que nosotros tenemos que seguir trabajando? Porque hoy que conocemos más el problema, sabemos que una a cada tres de las mujeres han sufrido con violencia en su vida. Nosotros sabemos que cuando hablamos de mujeres, no hay un paquete único. Todas las mujeres no son iguales, todo lo contrario. Las mujeres son diferentes y acá quiero llamar la atención a las más vulnerables, las que están en los extremos de la edad, las muy jóvenes, que están a veces en relaciones muy violentas, y las mayores, la violencia contra las mujeres mayores. Ni hablar de las que son discapacitadas o de las mujeres que están en lugares que tienen menos acceso a información o pertenecen a culturas que, por ejemplo, se les quita el derecho. Desafortunadamente, nosotros también vivimos después de la pandemia y durante la pandemia un crecimiento en ese número de la violencia. Y eso ha culminado con dos números que no nos gusta hablar, pero que desafortunadamente han incrementadose, que son los feminicidios y los suicidios, que de alguna manera muchas veces es una respuesta de esa mujer a esa situación que no consigue salir. Pero no quiero que ese día, que es un día que nosotros estamos aquí para conocer algo que es un avance tan importante y que quiero agradecer muchísimo al equipo que está representado aquí por Silvana, todo ese departamento y al Prop Club por ese trabajo maravilloso que vienen llevando juntos. A los líderes de esa acción, que son muchos, no voy a citar ninguno para no olvidar, y que trae hoy un toolkit, o sea, una caja de herramientas para que nosotros trabajemos. Todos ustedes saben, los sistemas de salud, la atención de salud, pueden mitigar esas acciones. Nosotros tenemos un rol fundamental cuando nosotros capacitamos a alguien sobre cualquier tema. Alguien está, vino a discutir en una contracepción, una consulta prenatal, de ser atentos a esa mujer y percibir muchas cosas, algo, lo que, a que ella no puede decir. Entonces, yo si tengo un mensaje para hoy, es decir, mire en los ojos de las mujeres que ustedes recomiendan atender en las capacitaciones, sigan las personas, que la violencia es invisible. Las mujeres tienen vergüenza de contar, no tienen permiso, tienen miedo y muchas veces sufren toda una vida sin hablar de sus problemas. Nosotros como sistema de salud tenemos la posibilidad de ayudar a esas mujeres, que es justo lo que vamos a presentar hoy. Nosotros como sistema de salud podemos mitigar esas condiciones y esa acción, aunque sea una acción, por supuesto, intersectorial, con la educación, con el trabajo para la mujer, con la disminución de la pobreza, con una serie de políticas que empoderan a la mujer y la dejan en un lugar mejor para salir de la situación de violencia, nosotros tenemos un rol privilegiado en ayudar
cuando la vemos en los servicios de salud. Ya. Así que estoy segura que será un excelente webinar. Los compañeros que van a presentar, los invitados de los países, a quien también agradecemos, son personas que tienen mucho compromiso con el tema y estamos, claro, a disposición del Centro Latinoamericano de Perinatología, la Unidad de Salud de la Mujer y Reproductiva, para siempre, no lo solo los 17 días de activismo contra esa injusticia social que es la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Susana, y mil gracias por todo el apoyo de ti como directora del Centro de Perinatología y la Unidad de Salud de la Mujer y Reproductiva y todo el equipo por la colaboración en violencia contra la mujer y por llamar la atención y enfatizar que es a través del curso de vida que necesitamos estar atento y servir las necesidades de las mujeres y tomar todas las oportunidades que llegan a una mujer en los centros y servicios de salud. Mil gracias, Susana. Y ahora pasamos al lanzamiento del kit, del Information Kit. And today's event is really our official El launch of evento del this día de information hoy es kit el lanzamiento that has oficial been de developed esta caja de by the herramientas que ha support sido of the desarrollada Spanish Agency por for el apoyo de la International Agencia Development Española para Cooperation, Cooperación And we're really pleased to ACID have y developed Desarrollo this toolkit Internacional. with Nos the input complace of haber many of you, desarrollado our esta caja de experts and our herramientas con collaborators, contribuciones de and ustedes, through the network expertos, in Latin American colaboradores and Caribbean y a of través de experts la working on red violence de against expertos women. que trabajan en And this violencia is really a contra toolkit la that's mujer designed for en América Latina clinicians y to el Caribe. Es use una in both caja de herramientas electronic que and habrán de paper utilizar format. los clínicos And en we'll hear formato de today papel y in a webinar electrónico. Y el a día little de hoy bit en el more about the webinario toolkit, how escucharemos it was un poco developed, más sobre and la how caja de quickly herramientas, it cómo will fue be used and rolled desarrollada out in the y cómo region. esperamos And then que we will será also lanzado y have a little utilizado bit en of la a región. Y discussion después with our tendremos una panelists breve from different conversación con countries nuestros around the region panelistas to de diferentes highlight países de la the región importance para of regional resaltar la collaboration and how importancia de this la toolkit can colaboración regional y cómo improve esta the caja de administrative herramientas data for puede violence mejorar against los women. datos So let's administrativos get sobre violencia started, contra las and I mujeres. would like Comencemos to entonces. invite our Y regional quisiera advisor on invitar a violence nuestro asesor prevention, Britta regional de Bear, la OPS sobre to prevención present de la the violencia, information Britta toolkit, Bear, which is our para first que ever regional template presente for documenting la cases herramienta of que intimate es partner and el sexual primero para violence. Over documentar to you, Britta. casos Great, thank de you so much. violencia sobre And I'm going to violencia de pareja y share my violencia screen sexual. Muchas gracias. Voy a to compartir mi give you pantalla a little bit of a highlight of the toolkit, para which is available darles on los our puntos website. sobresalientes de la caja de herramientas que está Okay. disponible en nuestro sitio web. I don't think I need to talk about the No importance creo of que the issue. tenga que You've hablar already heard sobre la this from the importancia de opening este tema. speakers. Ya lo One in escucharon three de women los primeros oradores. approximately Una de cada tres are mujeres y estimated niñas to have experienced violence, and aproximadamente this is the tip han of the sufrido iceberg for the violencia cases we know of, and por probably parte de there's a su lot of pareja, other people violencia numbers sexual that por people don't know terceros, of. The y impact quizá of haya más violence on datos. El health, impacto de la living, and violencia social and tiene economic life importancia on en la vida communities themselves is enormous. económica, And the social en health las comunidades system y es can make a enorme y big el sistema difference. de salud puede marcar Health una system enorme has the diferencia. capacity Ese to sistema identify tiene la groups at risk, capacidad de provide identificar care grupos and en support, riesgo, to refer brindar to other apoyo, essential cuidado y services, referirlos a facilitate otros access servicios to esenciales justice. para facilitar But that means the acceso a system needs to justicia. have the Pero eso capacity, significa the que training, the tiene que tener support, la and the capacidad, la tools that it capacitación, el needs to apoyo y play las this very herramientas que important necesita role. para desempeñar ese papel tan And that importante. is really something that has Y esto es been algo que a strong theme in realmente the region ha of the Americas sido for decades, and this fortalecido, is un not tema a de new gran topic, as you importancia heard en the la gobernador región de las say. Américas durante Member mucho states tiempo, como of the escucharon del Development doctor Health Genis, los Organization estados across the miembros region have de been la working in OPS en this la región area. han estado In trabajando en este tema. 2015, this is the En very 2015, first region that esta came es la together where primera ministers of región que se health reunió, decided that we donde los need a ministerios regional de salud strategy and plan of decidieron que action necesitamos una specifically estrategia y un focused plan on de health acción system que response se to violence centre en against la women. respuesta a la That was violencia contra la adopted, that mujer. outlined some Y eso clear fue criteria of what the adoptado y health system delineó algunos supports criterios should look claros de like. cuál debe ser la respuesta It del sistema de outlines salud. areas for Y collaboration, también and it nos actually muestra áreas de underlines the importance colaboración y of data subraya la and the importancia de systems for datos. access Los to a whole sistemas range of sanitarios tienen complex acceso a data toda una that gama de can be todo tipo de extremely datos que useful pueden ser in both sumamente response to útiles, violence, tanto en la in respuesta a la strengthening violencia, quality of care, así and como ensuring that fortalecer la any calidad del cuidado y intervention is asegurar que cualquier data-driven and intervención evidence-based. sea determinada por datos y So, it basada en really evidencia. responds to this Así agenda es that member que, states al dar themselves have respuesta a set esta for agenda que los Capital, estados mismos han we have fijado been para la OPS, collaborating hemos with estado many of you, colaborando with many con muchos de experts and ustedes, con governments muchos across the expertos y region, gobiernos en la and región. with the Spanish
así como la Agencia Agency Española for International Development para Corporation. The Cooperación development of this Desarrollo kit of information Internacional y el desarrollo de basically is very estas much on herramientas para experience that already información que se exists, basa en experiencias recognizing that this is que ya not a new existen, topic, reconociendo que but no es un really tema coming nuevo, together and pero realizing realmente that, reuniéndose y dándonos especially after the cuenta. pandemic, one lesson Especialmente learned después de has la been pandemia, that una de las health at lecciones risk of data, aprendidas ha especially the sido que topic of los datos violence, needs to be administrativos, strengthened. especialmente sobre violencia, We deben ser need fortalecidos. common guidelines, a common Necesitamos standard that we can líneas all agree o on, and normas that this is comunes an sobre las issue que of todos estemos de interest acuerdo y es un across tema de gran countries in the interés region. entre So we países en developed la this región. kit Así es que elaboramos to, on the one hand, support estos health objetivos del workers, KIT health para managers, apoyar a los policymakers gerentes, formuladores de políticas, in the collection en and la use of this recolección y basic uso de data datos on administrativos de salud specifically sexual violence and sobre partner la violence, the violencia two sexual types of ejercida violence por that la we believe that are particularly pareja y por common, otras personas. to Son dos come tipos up de with a violencia sort que of son regional comunes vision para and tener así una visión toolkit, general set of de resources, las herramientas y clip todo un conjunto. Y perdimos el sonido de Brita. bunch of like messages and Recursos instructions and disponibles relacionados con experiences los that can datos, be instrucciones useful y to experiencias que countries puedan ser across the útiles region, para los países en la región. and thereby help to build the Y así capacity in this ayudarlos a very important crear la topic. capacidad The result sobre of ese tema this muy very collaborative importante. effort has Los resultados de este basically esfuerzo de information gran kit that you colaboración es see el on the estuche de slide and which is información que ven available ustedes in en English and esta Spanish lámina y on que está our disponible en website. inglés y español en el sitio web de la And why is this OPS. really important? It is ¿Y por qué es important esto because importante? Bueno, es we know that importante health administrative porque data on sabemos que violence can los make a datos huge difference. administrativos de salud That sobre la this violencia pueden can make a marcar una gran difference diferencia, que to puede marcar improve una diferencia para what we know mejorar about use of lo que services, sabemos access to sobre el uso services. de los servicios, el It can acceso a los help us servicios. monitor the, and Puede improve the ayudarnos a quality of monitorear y care. mejorar la It can calidad del help us cuidado. ensure or Puede facilitate ayudarnos a continuity of work facilitar if we have continuidad good de trabajo. documentation in the health Si system. tenemos buena It can documentación en facilitate el access sistema to other medical sanitario, puede legal facilitar acceso types a of otros services, tipos de including access to servicios justice, médicos which is why ilegales, we're so incluyendo anxious to do acceso a la so. justicia. Si el It can improve sobreviviente decide documentation hacerlo, of puede cases, mejorar la basically providing documentación de critical casos data to not only que nos inform the health ofrece system, datos but also críticos to no solo del advocate for sistema de change more salud, broadly sino poder on this important solicitar y topic. aplicar más This kit cambios here is sobre ese also tema tan critical for importante. policy making, Esto es beyond también policy crítico in para el health diseño system de and políticas. beyond. The Queremos guidelines and regulations información need to en be based políticas on que sean evidence, orientadas por and for datos that, basados en the evidencia. mandate that health Y para ello, administrative los data datos must play a de big part sistemas and allow administrativos us to provide desempeñan un gran long-term, papel y nos short-term, medium-term, permite and long-term tener support, including apoyo a following corto, mediano y the largo kids of plazo, survivors and incluyendo the care seguir they los casos de receive sobrevivientes y el and the cuidado que consequence of reciben violence that y begins. la consecuencia de la So for all violencia of que these podemos reasons, ver. and I could Así go es que por todas on, estas razones, y it is podría a yo seguir critical adelante, es piece of the una puzzle of the parte strongest crítica de response to este have in the current fiscal rompecabezas de data la on violence. respuesta, el contar con datos What kind of types of data are we administrativos sobre talking about? violencia. We're ¿De talking qué tipo de about different datos groups of administrativos de survivors, salud such estamos as hablando? age, Características sex, de sure, sobrevivientes, where they may be edad, based. género, Talking about different el types of violence domicilio, that can be donde hablamos de documented diferentes through tipos de strong evidence violencia que pueden data, ser documentados data con about los the datos perpetrator, administrativos. that's Datos right, del critical information for perpetrador nos da prevention, información crítica data para about prevención. health consequences. Datos If we sobre don't las have data consecuencias that de make salud, si no visible tenemos what the impact datos of que hagan violence is, it is visible cuál very es el hard to impacto de la advocate for violencia, change. porque si no será muy It is a difícil critical abogar por el document cambio. that Es care crítico para provided, documentar el because this cuidado que is se ha ofrecido. such an important tool for health Es una ministries herramienta tan whether importante their para los protocols ministerios de and salud policies para que have puedan impact documentar si hay and implement protocolos y in políticas que practice han sido and implementadas allow en la us práctica. Y nos to permite strengthen también referral to other essential fortalecer services, las referencias including a within otros the health servicios system, but also esenciales, outside the incluyendo dentro del system, sistema de salud, pero también fuera del if sistema. consent has been obtained. Si se puede So poder this is really what avanzar we en see ello. in the Y esto es toolkit lo or que the vemos information en la kit. caja de We have herramientas. the short Tenemos summary for entonces un targeted resumen talks with breve policymakers about the importance of this diseñado issue and para why it's las important to advocate autoridades, por for qué es it. We importante have information abogar for por health él. Tenemos managers información para around los key gestores principles to de consider, salud, including the issue of principios privacy and rectores, confidentiality. incluyendo We la have the form confidencialidad y la for healthcare, privacidad. Tenemos for el formulario de documenting atención healthcare en salud requirements and para requirements, documentar la which I will atención a la show you salud para shortly. We have a sobrevivientes de violencia toolkit que on les workers mostraré and ahora. how to use this Tenemos una form, guía rápida and we have para el uso guidelines del formulario y tenemos también how to adapt the orientación form to different sobre contexts. cómo Of course, adaptar this el is a regional formulario a template, diferentes and we all contextos. want to Es una encourage plantilla EU regional y context todos teams, queremos especially for alentarlos each en su country, contexto, to en adapt sus it, to look at instituciones y it, and países, make a it que lo useful adapten, in lo your vean y context. que sea útil en su This is the contexto. form that you will Este es el find in the first formulario que C, but the encontrarán pages ustedes. Es difícil de ver, in pero the guide los itself, detalles just at the aparecen en la very guía first misma. time.
Y es por primera vez que la OPS está emitiendo una plantilla regional sobre lo que puede ser incluido en el historial clínico, en la historia clínica, en un formulario, un registro de cuidado, de violencia. Desde el punto de vista del sistema sanitario, incluye todos los indicadores, se ha alineado con la base de evidencia, ha sido alineado con los indicadores regionales incluidos en el plan de los Estados miembros de la OPS y realmente se beneficia de ambas experiencias de países de los que escucharemos ahora, de otros que ya han participado en este proceso, así como muchos expertos de ministerios de salud en América Latina y el resto de la región para ayudarnos realmente a afinar cada carta que ven ustedes acá. Esta es una plantilla regional, tiene que ser adaptada a su contexto, pero es un gran logro de todos para poder llegar a este punto. Y ahora le daré la palabra a mi colega Aaron, que desempeñó un papel muy importante en este proyecto, en la elaboración del formulario de la caja de herramientas. Es consultora de la OPS de mi equipo, que habrá de presentar lo que ha sido incluido ahí. Erin tiene la palabra. Gracias, Brita. Yo voy a hablar un poco sobre el formato que encontrarán como parte de esta caja de herramientas que ha sido lanzada en línea ahora. Como dijo Brita, creamos este formulario para documentar la historia clínica y el cuidado que se da a los sobrevivientes de violencia, violencia de género. Así es que, ¿quién debe utilizar esta forma? Es un formato que creamos para el personal de salud capacitado, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, realmente todo tipo de trabajadores sanitarios en cualquier escenario. Puede ser cuidado de emergencia, salas de emergencia, clínicas y en todas las disciplinas. Así es que este formulario debe ser utilizado una vez que haya un caso de violencia que ya haya sido identificado. Y realmente quisiéramos recalcar aquí que esto solo debe ser utilizado en forma privada, confidencial, en un espacio seguro donde el sobreviviente se sienta cómodo. Este puede ser durante el cuidado inicial o dando visitas de seguimiento. En cuanto a poblaciones con quienes se pueden utilizar, lo creamos específicamente para mujeres adultas, sobrevivientes de violencia también, pero lo diseñamos para que pueda ser adaptado a sobrevivientes hombres, niños sobrevivientes o cualquier otra población en cualquier contexto. Así es que, ¿cómo adaptar esto? Bueno, el formulario debe ser utilizado con cualquier protocolo de sistema sanitario, principios que tengan ustedes como privacidad, confidencialidad, y debe ser de conformidad con cualquier legislación local. Así es que debe formar parte integral de todas estas buenas prácticas del sistema sanitario y siempre debe ser adaptado a un contexto local y también a la cultura local. Esto significa considerar las necesidades de la población local y también las capacidades locales. Y finalmente, implementar este formulario no puede hacerse de manera independiente. Es parte de esfuerzos más amplios en el fortalecimiento del mismo. Se debe incluir fomento de capacidades, capacitación de proveedores, incluir políticas y entornos que se centren en el sobreviviente y dar seguimiento y evaluación continua del cuidado para que podamos estimar y ver cómo estamos funcionando y cómo estamos respondiendo en cuanto a la violencia. Y ahora le devuelvo la palabra a Brita. Gracias, Erin. Esta es la última lámina. Simplemente quiero darles un ejemplo de por qué me emociona mucho todo esto. Ya les di una larga lista de los datos administrativos y por qué son tan importantes. Uno de los ejemplos es que nos permite tener un nivel completamente nuevo para poder dar seguimiento a la calidad del cuidado. Los sobrevivientes tienen que recibir una atención de buena calidad. Sabemos que hay que tener la oportunidad de responder a las necesidades específicas, pero también nos permite evitar una revictimización y finalmente tiene un impacto en la confianza y el acceso a servicios en la comunidad porque les da la posibilidad de compartir esa experiencia con sus comunidades, que a su vez habrá de ejercer una influencia sobre cómo su hija o sus amigos tienen acceso a estos servicios. La calidad del cuidado es esencial para los sobrevivientes de violencia. Y lo bueno de tener este tipo de datos
y queda incluido en el formulario es que ahora el sistema puede monitorear indicadores específicos de calidad. Y utilizo aquí una de las láminas, que es un indicador que los Estados miembros han establecido en el plan regional, pero puede ser utilizado o incluido en cualquier tipo de indicador de calidad que tengan ustedes en su protocolo. Y el formulario nos permite documentar casos de violencia y, por extensión, también el sistema tiene la posibilidad de permitirnos evaluar el número de pacientes que, por ejemplo, han acudido a los servicios donde la violencia ha sido identificada contra el número de pacientes que han recibido anticonceptivos de emergencia 5 días de respuesta. Esto indica que, de hecho, tenemos un plan en la región y los datos nos van a mostrar que también vamos en implementar esto en la práctica en el servicio de salud que tenemos. Así es que me emociona mucho este tipo de datos porque habrá de abrir un nivel completamente nuevo para evaluar la calidad, pero también poder orientar nuestras acciones y nuestras respuestas a esto. Termino acá, le devuelvo el micrófono a Silvana y les insto a todos a usar el chat para escuchar sus experiencias, compartirlas, sus comentarios, preguntas y cualquier otro tema que quieran abordar en este ámbito. Gracias. Gracias, Britta Ehren, por el programa de la OPS contra la violencia, por mostrarnos el kit de herramientas y enfatizar los beneficios de recopilar datos para mejorar la respuesta a quienes sufren violencia. Y estamos encantados de poder esperar ofrecer esta herramienta estandarizada, reconociendo que puede ser necesaria su adaptación. Y ya hay varios comentarios en el chat y quiero referirme a uno de Sopla en Perú, donde se dice que si bien esto está dirigido a quienes son la mayoría de los las personas clínicos, pero en que no olvidar a las obstetras. a personas de violencia. And then I also want to highlight the question I think that Natalie Gómez Y has también asked, where's the link Natalie to be Gómez able está to download preguntando this dónde está and what el link languages are para poder available. descargar esto y en qué idiomas está el formulario. Hay mucho interés en usar este formulario. Y muchas gracias a todos que han participado. Siguiendo ahora por la presentación de este instrumental tan estimulante, hemos colaborado con el CLAP para ayudar a digitalizar el formulario y incorporarlo como parte del SIP, Sistema de Información Perinatal, usado ya en más de 20 países de la región. Esta es una gran oportunidad para integrar fluidamente el kit en estos formularios de datos. Ahora invito al doctor Rodolfo Gómez, asesor de salud sexual y reproductiva en la OPS, que junto con María González van a hablar sobre el SIP y cómo esto se incorpora, este formulario, en el SIP. Gracias, Adelante, Silvana y Britta, Rodolfo. por la Thank you. presentación que nos antecedió. Muy brevemente quiero darles una explicación de por qué utilizar el sistema de información perinatal. El sistema de información perinatal es viejo, tiene más de 40 años de uso en la región, fue desarrollado inicialmente para partos y control del embarazo, y hoy les voy a mostrar cómo ha crecido este sistema de una manera robusta y favoreciendo el cuidado, principalmente de mujeres y de recién nacidos. Es una caja de herramientas que integra una serie de herramientas que han mejorado la respuesta de los sistemas de salud a la calidad de la atención, con un software que tiene historias clínicas diferenciadas y además del registro de la historia clínica individual, permite el almacenamiento de datos y el procesamiento de los datos, que es lo que nos decía Brita. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente, desde lo individual, es una hoja de ruta que nos permite dar una alta calidad de atención basada en evidencia. Y también produce y provee una herramienta efectiva de vigilancia y de gestión, donde podemos evaluar la calidad de atención brindada individualmente, pero también a la población. ¿Cuántos países utilizan el SIP? Más de 25, Silvana. Hay más de 25 países. ¿Y cuántos indicadores de salud tiene el sistema en general?
más de 3.200 variables y tiene más de 2.500 indicadores de salud. Cuando hablo de un sistema robusto, estoy hablando de esta calidad. Tiene más de 30 modelos de historias clínicas y más de 30 modelos también de informes automáticos, que tienen algunas características. El sistema es gratuito, está en inglés, español, holandés, portugués, francés y está abierto para traducción a los idiomas. Estos son los países que están utilizando, cuando está el nombre en verde, lo están utilizando en una plataforma controlada y manejada por el Ministerio de Salud. Los que están en verde más claro son los que están utilizando en formato de papel, y en los que están en amarillo, en este momento no implementados, y tienen historias de implementación. Las banderas que están hacia la derecha representan los países que además han adaptado la historia clínica, algunas historias clínicas, a sus realidades legales, programáticas y de gestión. La historia clínica perinatal es la primera, la que nació con el... Pero fue conocido, y les dije que tenemos más de 30 registros o historias clínicas o formularios, mujeres en situación de aborto, salud neonatal, un módulo comunitario, un módulo de anticoncepción, COVID neonatal, certificado de muerte materna, vacunas y COVID, una historia clínica específica de adolescencia, y ahí se incluye este nuevo formulario regional de violencia a la mujer y violencia sexual. Además de tener estas historias clínicas específicas, tiene el desarrollo, y lo vamos a poder mostrar con Mariana, mi colega, de informes de indicadores con un solo clic. Con un clic tenemos la descripción de los indicadores automáticos regionalmente acordados y que nos van a permitir monitorear la calidad de la prestación de salud individual, pero también monitorear la implementación de la calidad de atención en un programa nacional, regional, etc. Ahora dejo de compartir y dejo para que mi colega Mariana González les pueda mostrar en vivo. En realidad, así, en crudo, desde la propia plataforma del SIP, cómo se puede buscar la historia clínica y cómo se activa. No vamos a entrar en detalles, pero Mariana, por favor, guíanos rápida por el SIP. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, aquí estamos en la plataforma SIP. Antes que nada, aclarar que es una plataforma de prueba por los datos. Por lo tanto, los datos no son reales. Vamos a ver, en este caso, seleccionar el idioma español. Dependiendo de los privilegios que tenga el usuario que se conecta, tendrá acceso a las diferentes áreas de atención. Esto es sumamente importante por la confidencialidad. Vayamos a ver entonces el formulario regional de violencia embebido en el sistema SIP. Disculpen porque voy a elegir este registro que está un poco más amigable. Como mencioné, es un registro una instalación de prueba. Comenzando por el registro de atención, que son preguntas preliminares para asegurar la atención responsable de estos casos, como por ejemplo que la persona sobreviviente esté médicamente estable o que se haya obtenido el consentimiento informado. Siguiendo por la recopilación de datos patronímicos de la identificación de la persona sobreviviente, importante el registro de la persona que acompaña a la paciente. Siguiendo por los antecedentes de historia clínica, tanto familiar como personal, y en este caso siempre la recopilación de datos está guiada, por supuesto, por criterios clínicos. Se incluye, y esta probablemente sea la sección más sensible de esta historia clínica, que es la recopilación de datos brindados por la persona sobreviviente sobre el incidente de violencia actual. Y continuando, si aplica, y es decir, hay algunas secciones de este formulario, de esta historia clínica, que únicamente aplican si hubo violencia sexual o violencia física. Ese es el caso del registro de variables relacionadas a la agresión física y agresión sexual, y también la importancia de
si la persona sobreviviente comparte información sobre incidentes previos, registrarlos. El estado emocional de la persona al momento de la atención, el examen físico, nuevamente, si aplica, y en todas las secciones verán que hay una variable que indica o permite registrar si se obtuvo el consentimiento informado. Todo esto guiado por las recomendaciones de la atención centrada en la persona sobreviviente. Bueno, antecedentes ginecológicos y sexuales, el examen genital. Como ven, hay pictogramas para hacer más visual y más sencillo el registro de la atención médica. Y por último, como mencionaba la doctora Baer, la importancia de definir los cuidados provistos, de registrarlos. La denuncia puede ser o no ser obligatoria, va a depender de la legislación y del caso, por supuesto. La importancia de tener registros si se realizó una evaluación de seguridad, que es parte de la atención de primera línea, y las derivaciones. Por supuesto, también si se recogió evidencia legal, aunque ninguna de estas partes es condición necesaria. Con respecto a los cuidados, no quiero dejar de mencionar la importancia de registrar si realmente se proveyó el cuidado atendiendo a las recomendaciones de ANIMA. Y bien, basado en todas estas variables, el contenido de todos los formularios de SIP se completan de forma prospectiva. Eso quiere decir que no es una única atención. Pueden haber tantos incidentes de violencia registrados para un paciente como sea necesario, y en función de estas variables se puede analizar datos o se puede obtener un informe con estos indicadores de violencia mencionados anteriormente, quizás centrado en el soporte de primera línea, por ejemplo, o la provisión de anticonceptivos dentro del periodo adecuado, o de profilaxis contra infecciones de transmisión sexual y vacunación hepatitis B, entre otras. Bueno, con esto termino la presentación, que es muy breve, sobre cómo hemos embebido esta historia clínica en el SIP. Excelente. Muchísimas gracias. El micrófono. Ok, mil gracias, Rodolfo. Mariana, del Centro Perinatología y Salud de la Mujer y Reproductiva, por este demo del SIP y el módulo de violencia, que realmente es una excelente herramienta para mejorar la capturación de los datos necesarios para fortalecer la respuesta de los servicios de salud para violencia contra la mujer. Y les ruego, en los 25 países que ya tienen SIP, que utilicen este módulo de violencia para mejorar los datos. Y para los que todavía no lo han visto, en el chat puso el link donde se puede bajar el kit, la herramienta, y es un documento donde ustedes pueden revisar los formularios y todo. Así que está en inglés y en español, y los links están ahí en el chat. So we have the links for the English and Spanish version. Tenemos los links para la versión inglés-española en el instrumental. Pueden descargarlos nuevamente. Gracias a todos los expositores sobre el kit. Y ahora vamos a la sesión donde vamos a escuchar de experiencias de países sobre el mejoramiento de datos sobre violencia contra mujeres. Estamos muy entusiasmados porque tenemos muchas contribuciones de los países y colaboradores en el desarrollo del instrumental. Este panel está llamado a visibilizar la labor que se lleva a cabo en estos países para fortalecer los datos administrativos y mejorar los datos sobre violencia contra la mujer y resaltar oportunidades futuras de colaboración. Los invito a encender sus cámaras. Invito a representantes de 4 estados miembros. Doctora Raymond Mansour, de Antigua y Barbuda, consultora de Departamento de Obstetricia y Ginecología en Antigua. Bienvenida. Después de Trinidad y Tobago,
doctora Roma Brijalal Nagasar, gerente de investigación médica y auditora en el Ministerio de Salud de Trinidad y Tobago en el Departamento de la Mujer. Annals, quien es la coordinadora de la unidad de género en el Ministerio de Salud de Honduras. Muy bienvenida, Tracy. Y además tenemos de Perú a la doctora Lisette Laura Hernández Torres, una analista en el Sistema de Información de Salud del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de Perú. Muy bienvenidos a todos los panelistas, a Raymond, Tracy, Lisette, and Roma. Thank you very much for joining us today and sharing the experiences from your respective countries. Muchas gracias a todas por estar acá y compartir las experiencias de sus países en cuanto a mejora de los datos sobre violencia contra la mujer. Este panel, si estuviéramos en una sala, seríamos más dinámicos en el intercambio, pero como estamos en vía virtual, vamos a escuchar individualmente a los representantes de los países que mencioné. E iremos en orden por los países, así que, por supuesto, empezamos por orden alfabético con Antigua y Barbuda. Y doctora Mansour, nos interesa escucharla sobre qué considera usted que es importante en cuanto a estos datos sobre violencia de pareja y violencia contra la mujer. Gracias por invitarme. Es un tema muy importante para cualquier sociedad y pienso que mostrar 176 eventos en este webinario es realmente fantástico, saber que hay mucho en nuestro equipo para que actos de violencia contra la mujer y violencia por pareja íntima se ponga a término esa violencia. Todavía no hemos incorporado este instrumental en nuestra recopilación de datos en el sistema. Sí, hemos pasado este año con ayuda del CLAP de formato en papel a un formato electrónico y venimos usando este programa SIP desde 2017, enero de 2017, y actualmente tenemos unos 7.000 datos sobre 7.000 pacientes embarazadas que podemos usar. Así que este informe, este instrumental es un programa muy versátil. Rodolfo dijo que hay más de 3.000 datos, puntos de datos que pueden usar para procesar esta información y para instituir la recopilación de datos en forma digital facilitará la recopilación de datos. Nosotros tenemos una guía de violencia sobre actos de violencia de género. Hay una unidad especial sobre víctimas y hay un grupo llamado Mujeres contra la Violación. Women Against Rape, grupo muy activo para ayudar a las sobrevivientes de estos ataques de violencia y por recabar datos. Ahora hay que permitir que las otras partes que han recopilado datos desde antes probablemente tienen evidencia basada en datos, pero pueden tener una base de datos reciente de otra entidad. Y queremos ver si podemos asimilar lo que otras entidades tienen en su uso de este kit. Gracias. Gracias, doctor Mansour Raymond. ¿Puede usted referirse a qué datos piensa usted que son más útiles en contexto de su país, Antigua y Barbuda? En cuanto a violencia de género, yo leí su instrumental y sus puntos de entrada de datos del programa SIP y veo que todo es pertinente, desde historia personal, la historia del ataque y la historia de quién fue el atacante, un examen físico a la víctima y a quién fue
derivado a servicios sociales. Se encontró y encarceló al perpetrador, entonces se dio intervención al departamento de policía. Todos estos puntos de datos son válidos para cualquier evento en el sistema de esta índole. No sacaría yo nada, no eliminaría nada. Última pregunta, ¿cómo va a ayudar este kit de instrumentos a mejorar la respuesta de Antigua y Barbuda de las mujeres víctimas de violencia? Creo que todos podemos trabajar conjuntamente para que este sea un proceso fluido y sencillo para la sobreviviente haber pasado por ese acto y después ser sometida a preguntas emotivas y la cantidad de interrogaciones e investigaciones que tenemos que hacer. Tenemos que capacitarnos y ser una unidad cohesiva para tratar con delicadeza a la sobreviviente, cómo pasamos por todos los pasos porque tiene que pasar una víctima, y esto será en colaboración con la Dirección de Asuntos de Género y el Departamento de Policía y los distintos ministerios jurídicos de salud, para tener una buena plataforma de trabajo de la que podamos enorgullecernos y demostrar que es un trabajo fácil. Gracias, gracias Raymond, y el compromiso de Antigua y Barbuda de usar el módulo SIP para mejorar la recopilación de datos en aras de una mejor respuesta a las mujeres que han experimentado violencia. Gracias. En orden alfabético, ahora vamos a Honduras. Tracy. Mil gracias por conectar y acompañarnos en este panel de los países, compartiendo las experiencias en el mejoramiento de los datos administrativos para violencia contra la mujer. Así que desde la perspectiva de Honduras, ¿nos puede comentar por qué es importante colectar estos datos y esta información y cómo puede ayudar a los sobrevivientes de violencia? Bueno, muy buenos días a todos. Quiero primeramente felicitar a la OPS y OMS por el lanzamiento de este kit, que va a ser de mucho provecho para todos los países de la región. Y también muchísimas gracias por la invitación. Y en nombre de la ministra de Salud, la doctora Carla Paredes, un cordial saludo para todos los aquí presentes. Es importante recopilar estos datos y que estos sean de calidad para poder conocer las estadísticas reales del país y poder visibilizar la magnitud del problema. Estos datos administrativos permitirían monitorear la calidad de la atención y hacer una caracterización de las sobrevivientes de violencia de la pareja o sexual. Esto también permitiría capacitar al personal de salud y orientarlos a las necesidades de la atención. También la información es útil para la abogacía y diseñar políticas públicas y programas más eficientes y que sean de calidad. El SIP Plus facilita este proceso al sistematizar la información, garantizando que se recolecten de manera estandarizada estos datos esenciales, desde características de las sobrevivientes hasta los servicios que éstas reciben, apoyando la toma de decisiones basada en evidencia. Okay. Muchas gracias, Tracy. ¿Y nos puede comentar sobre el kit? ¿Cómo usted piensa que este toolkit, incluyendo el módulo en el SIP, se puede utilizar en los servicios de salud en Honduras? El nuevo kit de herramientas de la OPS, incluyendo el formulario de atención del SIP, es un recurso valioso que puede transformar la respuesta del sistema de salud. Este formulario permite documentar de manera estructurada la atención brindada, asegurando que no se omitan datos relevantes. También, al integrarlo con el SIP Plus, se facilita un análisis automatizado de estos datos, identificando así vacíos en la respuesta del sistema, promoviendo entonces capacitaciones más específicas y mejorando la coordinación interinstitucional e intersectorial. Y a través de este enfoque, el país puede avanzar hacia una atención que sea más oportuna, integral y centrada en las sobrevivientes y el derecho a una vida libre de violencia, fortaleciendo así tanto la prevención como la gestión de los casos de violencia. Gracias, gracias Tracy. Y entiendo que en Honduras ya existe un protocolo, ¿no?, para manejar la violencia contra la mujer. ¿Puedes comentar un poco sobre
cómo estos datos que se va a recolectar a través del SIP y utilizando el formulario estándar puede ayudar en la implementación del protocolo nacional. En nuestro país, desde el 2022, la Secretaría de Salud ha estado trabajando intensamente en la creación y también en la implementación de este protocolo de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, gracias al liderazgo de nuestra ministra, la doctora Carla Paredes, y su visión hacia la transformación digital. Actualmente contamos con el SIP Plus alojado en todos los servidores de la CESAL. Este sistema digital permite gestionar el expediente clínico en áreas de salud materna, neonatal, salud sexual y reproductiva, y también incluye el módulo SIP Violencia que estaremos pues adaptando a la historia clínica del protocolo de atención a violencia sexual. El SIP Plus se destaca también por su capacidad para poder incorporar formularios electrónicos que recopilan datos en tiempo real, alineados con los estándares establecidos dentro del protocolo. Y esto no solo va a facilitar una implementación uniforme y efectiva, sino que también habilita el monitoreo constante y la mejora continua del protocolo a partir de las tendencias identificadas en estos datos recopilados. Pues Honduras ya cuenta con una experiencia exitosa en el uso del SIP aborto y estamos comprometidos como Secretaría a continuar escalando el uso de los módulos que está ofreciendo el SIP Plus. Y este enfoque nos permitirá también fortalecer aún más esta calidad de atención y el cumplimiento de las directrices nacionales, contribuyendo de manera significativa a la protección y el bienestar de las sobrevivientes de violencia sexual. Mil gracias, gracias Tracy, gracias por el Sí. compromiso de Honduras, ¿no? En utilizar los datos y utilizarlo para mejorar la calidad de atención y cumplimiento al protocolo nacional. Gracias. Bueno, seguimos en orden y pasamos a Perú. Invito a Lisette Hernández y Eulalia Cárdenas de primero abrir su video para que podamos verles. Hola, hola Lizeth, hola Eulalia, gracias por conectar y gracias por el compromiso de Perú para fortalecer los datos para violencia contra la mujer. Y quiero empezar con la misma pregunta, ¿por qué es importante colectar estos datos para sobrevivientes de violencia en Perú? Desde su perspectiva, empezando con Lizeth. Sí, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, es importante recopilar estos datos mediante un sistema de información, debido a que como país y bueno, en realidad a nivel internacional, estos datos nos pueden dar una cifra estimada de cuántas pacientes sufren actualmente de violencia, ¿no? Entonces, es importante contar con una información en tiempo real sobre estas cifras, ¿no? Entonces, es por ello que estamos trabajando con esta recopilación de datos y ahí también Eulalia puede comentar también desde la parte legal y normativa por qué es importante también la recopilación de estos datos. Gracias, Lisette. Eulalia. Eulalia, estás en mute. No te escuchamos. Gracias. Es un buenos días con todos y con todas. Para nosotros es una gran satisfacción poder estar en esta reunión porque nos permite compartir el trabajo que venimos realizando. Lisette va a explicar más después de mí en qué situación se encuentra el kit, porque el doctor Rodolfo Gómez nos ha estado asesorando hace mucho tiempo al respecto. En verdad, como salud sexual y reproductiva en el Ministerio de Salud, somos responsables de la detección de la violencia en gestantes, ¿no? Si bien es cierto, tenemos un sistema de información. Para violencia, no tenemos ese mismo sistema de información para la entrega del kit de violencia sexual en casos de víctimas de violencia sexual. Entonces, parece mentira, pero desde el año 2019 venimos recolectándolo en un link
¿no? En Google Form, donde inmediatamente en algún lugar se utilice ese kit, ¿no? Se descargue tipo encuesta los datos y esto sea registrado en un Excel. Parece mentira, pero es la única forma que tenemos hasta ahora de poder recolectar los datos para violación sexual. Viendo esta herramienta y ya con la experiencia, el trabajo que se viene realizando, ya Lizeth nos va a informar en qué está el kit. Es muy importante, teniendo los datos basada en evidencia, poder tomar determinaciones, sobre todo de nuestras autoridades a nivel regional, de cómo intervenir, qué líneas de intervención podríamos tener en estos lugares donde se reportan mayores casos, sobre todo de violación sexual, como les digo, el tema muy importante, ¿no? Para el acceso a la justicia, sobre todo, que es nuestro punto débil acá en Perú. Sí, gracias. Y gracias por explicar un poco todas las acciones que se ha hecho, ¿no? Hasta el momento y ojalá que con el SIP y con este módulo de violencia se pueda expandir la información, ¿no? Y también para realmente tener más información sobre el tamaño del problema y fortalecer esta respuesta. Gracias. Así que no sé si nos pu puede comentar un poco sobre el rol que ustedes están pensando que este toolkit puede servir y cómo se puede aplicar en los servicios de salud en todo el país. Sabemos que Perú es enorme, hay muchos centros de salud, pero no sé si ustedes ya tienen plan o pueden comentar un poco sobre cómo se va a implementarlo. Claro, tenemos 8.000 establecimientos, ¿no? Con diferente capacidad resolutiva en los niveles de centros, puestos, hospitales, institutos, y manejamos el sistema Guagua Red. El doctor Rodolfo tiene conocimiento de ello y pensamos que ahí se puede enlazar el kit. Es muy importante los datos, como le digo, y lo veía en el chat. En el Perú, las obstetras son las que atienden a las gestantes en el control prenatal. Entonces, es importante tener este kit, nos ayudaría, como dice Lizeth, a en tiempo real estar incluyendo toda la data para poder analizarlo, ¿no? Por un lado, y por otro lado, en el tema del kit de violación sexual, nosotros manejamos un kit ya establecido a partir de los medicamentos e insumos, ahí tenemos la OE, los antirretrovirales, las pruebas diagnósticas, etcétera, etcétera, en un solo kit que se maneja a partir de la emergencia. Entonces, definitivamente tenemos que adecuarnos para poder tener la información. No hay mejor información que la que no esté en el sistema. No, no es que un Google Form y a partir de una encuesta obtengo datos, claro, podría ser un muestreo, pero no es oficial. Entonces, particularmente con el tema de kit de violencia sexual, todavía venimos, como se dice, teniendo muchos problemas. Esperemos que este kit se haga realidad lo más pronto posible, aquí en Perú, por lo menos, para los temas que maneja salud sexual y reproductiva. Excelente, y cuento con el apoyo de la OPS para la implementación de esta herramienta. Bueno, mil gracias a Perú por el compromiso y seguimos trabajando conjunto con Perú. Bueno, and just Y continuing with our simplemente para panelists, continuar since ahora our con last nuestros country, panelistas, Trinidad el and último Tobago, país, Trinidad y Tobago. Roma, I'd like you to perhaps comment on Roma, how in Trinidad quizás and si nos Tobago puedes comentar health sobre administrative data on cómo violence los datos has been included in the administrativos development of the de national salud han policy and sido clinical incluidos en guidelines. el desarrollo de política So, good nacional y morning to everyone, and lineamientos thank you for clínicos. inviting Hola a me todos, on. gracias por Congratulations invitarme to Pan y American Health Organization felicitaciones in March a of la this year. Organización Panamericana de So, la in Salud Trinidad and por el Tobago, for lanzamiento de este intimate partner formulario en violence and Trinidad y sexual Tobago para violence la guidelines. violencia sexual Really y violencia important to have these entre guidelines parejas. Es muy because importante violence against contar con women estos is a serious lineamientos public porque la health problem in violencia Trinidad. de género es un Great. problema muy And serio en Trinidad, basically, violencia contra la in our mujer. studies that were Esencialmente conducted en in nuestros Trinidad and estudios que se Tobago, llevaron a cabo en in Trinidad y 2017, Tobago the National en Women's Health Survey 2017, en la showed Encuesta that Nacional de la Salud de women Mujeres and girls who were muestra que las described mujeres y las throughout survivors niñas, of intimate quienes partner son violence, sobrevivientes de they violencia told their de case parejas, more, mostly
Enseñaban a los niños a buscar proveedores de salud. Primero buscando el proveedor, 5% a la policía y otros a líderes religiosos. Así es que es importante incluir y fortalecer la capacidad de nuestros trabajadores sanitarios para poder manejar a pacientes quienes son sobrevivientes de violencia de género y violencia sexual. Y estos lineamientos fueron aprobados en 2022. Y una parte de estos lineamientos incluyen un registro sanitario similar a lo que la OPS lanza el día de hoy. Y estas pautas fueron aprobadas en 2022. Así es que en la actualidad en Trinidad y Tobago ya hemos descartado este formulario de registro, que es la violencia de pareja, el módulo de violencia de género y violencia sexual que se lanzó bajo esta iniciativa que fue de la Unión Europea y financiaron el proyecto, esta iniciativa en Trinidad y Tobago, conocida como Spotlight Initiative. ¿Cómo los países pueden descartar esta caja de herramientas y utilizar la de ustedes, que es similar a lo que nosotros hemos hecho en Trinidad y Tobago, que empezó con esta iniciativa Spotlight? Así es que nuestras autoridades nacionales sanitarias llevaron a cabo capacitación sobre estos módulos de violencia sexual y violencia de género en la misma plataforma que el SIP, que ya fue explicado por el doctor Rodolfo, el Sistema de Información Perinatal. Así es que hicimos este enfoque de capacitar a los capacitadores. Tuvimos personal que fueron capacitados sobre cómo utilizar el módulo de violencia sexual y violencia contra mujeres de SIP y poner videos de instrucción que fueron producidos y que están disponibles en línea y que pueden ayudar a los profesionales de salud a utilizar los módulos en sí. Así es que durante esa época en que lanzamos al mercado esto, recibimos retroalimentación de los trabajadores sanitarios sobre el módulo en sí y su uso. Así es que en la actualidad estamos enmendando e incorporando con la retroalimentación que nos proporcionaron los trabajadores sanitarios, así como una revisión interna. Así es que esperamos que en 2025 ya tendremos nuestro SIP, módulo sobre violencia sexual y violencia de género, que está disponible para ser utilizado. Y así como el SIPA, que fue introducido en Trinidad y Tobago en 2018, empezando con la versión en papel y después pasamos al SIP Plus, que es la versión electrónica. Igualmente, para esta plataforma o este módulo de violencia de género, queremos empezar con una violencia de papel y después pasar a la versión electrónica, porque creemos que el trabajador sanitario tiene que familiarizarse con el proceso y el formato normalizado y todos los indicadores y todo lo que tiene que ser recopilado. Así es que creemos que tienen que familiarizarse con ello. Y aunque debemos esperar mientras ese proceso se lleva a cabo, de hecho hemos empezado a desarrollar un espacio seguro para ese módulo contra violencia basado en el SIP. Estamos elaborando lineamientos que habían de guiar a las autoridades regionales a que cuenten con ese espacio seguro para consultas con los sobrevivientes y que puedan permitir que el proceso se lleve a cabo. Así es que hay muchas cosas que se están dando en este momento y es un buen momento para pasar a la implementación mientras recibimos retroalimentación. Así es que en la actualidad estamos sobre la marcha, llevando a cabo la implementación. Muchas gracias. Muchas gracias a Roma. Trinidad y Tobago está un poco más avanzado en la implementación de este módulo contra violencia y aprovechando la caja de herramientas debido a todo el trabajo que ustedes ya habían hecho en ayudarnos a crear esta caja de herramientas regional y también ser pilotos en su uso. Tengo curiosidad en cuanto a las elecciones que quizá puedan mencionar y compartir con otros que habrán de sacar esto en sus países, si tienen lecciones que puedan compartir sobre qué funciona bien, qué no funciona bien, qué tipo de retroalimentación recibieron de los proveedores, si puede compartir algunas lecciones. Nosotros aprendimos con la implementación de SIP, que es la versión en papel de para que después pasemos a módulos electrónicos o digitalización de registros de salud. Y empezamos con capacitación del personal
y volver a ir a recapacitar y volver a resensibilizar, llevar a cabo monitoreo y evaluación en las áreas clínicas y de hecho en el terreno para ver la implementación y determinar cuáles son aquellas cuestiones que podemos tener al utilizar esta tecnología. Y para empezar con el papel primero y después pasar a cómo se puede manejar el formato estandarizado y después poder pasar a la versión electrónica. Y también la lección de crear ese espacio seguro que permita que se dé el proceso. Eso es muy importante, porque no puede uno tener la herramienta sin poder implementarla y utilizarla. Así es que es importante tener el contexto local, ir en el terreno y decidir qué es lo que se necesita para la implementación. Excelente, muy bien. Muy bien, gracias, Roma, y gracias por el compromiso de Trinidad y Tobago de implementar esto y generar datos más completos sobre violencia para la mujer. Eso concluye nuestro panel de países, estas experiencias de país, pero vemos que hay un chat muy activo, tenemos muchos comentarios en el chat, en la sección de comentarios, así es que quisiera ahora darles la oportunidad para escuchar comentarios, reflexiones adicionales. No sé si la gente puede tener acceso al micrófono o si simplemente leemos los comentarios en el chat. Brita, ¿sabes si podemos darle acceso al micrófono? Probablemente no. No. Muy bien. Pero pueden agregarlo al chat y contestamos. Eso es lo que haremos. Simplemente comentaremos. Aunque el enfoque del webinario ha sido el lanzamiento de esta caja de herramientas sobre información para mejorar datos administrativos sobre salud, nos damos cuenta, y especialmente porque estamos en los 16 días de activismo contra violencia de género, muchos de ustedes tienen preguntas y comentarios en términos más amplios sobre la violencia contra las mujeres. Y quiero resaltar una de las preguntas y comentarios que Razia incluyó en el chat para ver qué papel práctico puede desempeñar la Cruz Roja en eliminar violencia. En el contexto de Afganistán, pero quisiera yo ampliar esa pregunta en el contexto de América Latina y el Caribe, que es la representación geográfica en la cual trabaja la OPS, y reconociendo que la Cruz Roja sí tiene presencia en América Latina y el Caribe también. Así es que, Brita, voy a darte la palabra para que respondas a esto. En primer lugar, en lo que toca este trabajo, incluyendo la respuesta a la violencia, necesitamos a cada persona, a cada organización que actúe. Es una cuestión compleja, enorme, y solo puede ser atacada a través de asociación, incluyendo la Cruz Roja, pero también cualquier otro actor que esté participando. Y creo que desde el punto de vista del sector salud, necesitamos capacitar a más gente en cuál es una respuesta de calidad y que incluya, por ejemplo, capacitación en las respuestas de primera mano que recomienda OPS, incluyendo situaciones de emergencia, conocida como ANIMA en español. Es cinco pasos sencillos que cada sobreviviente debe recibir y que es algo que utilizamos mucho en emergencia y cuando estamos en contacto. Puede ser una conversación de 10 minutos, puede ser algo rápido, es algo muy práctico y sencillo de implementar y puede marcar una enorme diferencia para el sobreviviente porque se dan cuenta que es útil reportarlo, que no es una conducta útil si no tenemos eso. Concluiré con eso y compartiré recursos en el chat por parte de la OMS y de la OPS sobre este tema. Muy bien, muchas gracias, Brita. Y también, Teresia, sobre las necesidades específicas en Afganistán, les aliento a que también se pongan en contacto con la oficina y la representación en Afganistán, la oficina de la OMS, porque tiene un programa contra violencia también. Hay otro comentario que voy a sacar de Diva en Colombia. Diva dice que en Colombia tenemos información a partir del sistema de vigilancia epidemiología, en el cual la violencia intrafamiliar y de género es uno de los eventos bajo vigilancia. Contamos con un tablero de control que registra en el caso de sobrevivientes de violencia sexual si tuvo acceso al PET kits, prevención de embarazo y prevención de STIs en VIH, etc.
O sea que en Colombia ya tiene información y está colectando y utilizando la información a través de su sistema de vigilancia epidemiológica, que es excelente. Y no sé si hay otros países que tienen también esta experiencia, pero también creo que sí se puede utilizar de todos modos, ¿no? Porque es a nivel de los servicios de salud y no a nivel poblacional donde se está generando la información. Y creo que Colombia es un buen ejemplo, si me permite, Semana. Colombia es un buen ejemplo, como Brasil y otros países que ya tienen un sistema de información de salud. Y creo que por eso tenemos el kit, ¿no? Como se basa en las experiencias de esos países. Y ustedes pueden revisar los materiales, el formulario, los indicadores. Las instrucciones, los principios que están parte del kit para ver si pueden quizás alinear o ajustar su historia clínica, su sistema de recopilación de datos, sus indicadores de calidad, para ver si podemos alinear todos los esfuerzos de diferentes países. No es necesario usar el SIP, por ejemplo, o otro, el formulario puede funcionar en cualquier contexto. Entonces, si ya tienen un sistema de vigilancia, pueden también considerar si pueden agregar a este sistema un formulario similar que se basa en los indicadores que la OPS sugiere. Gracias, Britta. Rodolfo, no sé si tienes otro comentario sobre la interoperability de los sistemas. Sí, quería hacer un muy breve comentario sobre la factibilidad que tiene el sistema de información perinatal de poder embeberse en el sistema de historia clínica única que tiene el país. Ese es el caso, por ejemplo, de Perú. Tiene su propio sistema, que no es el SIP, pero dentro de este sistema, Guagua Red, se está embebiendo la historia clínica de violencia y una vez que se llena la historia clínica, esta historia clínica alimenta el propio sistema nacional de registros. La conexión está muy mal. Perdimos conexión, sí. Lo perdimos. Ahí está, reconnecting. Rodolfo, tú puedes entrar, mejoró tu conexión. Mil disculpas, se desconectó, pero estaba diciendo que tiene una riqueza enorme, porque Perú tiene su propio sistema que ha definido para los registros perinatales, que es el Guagua, que en ese propio sistema se ha embebido la historia clínica de violencia. Entonces, no hace falta utilizar el SIP como sistema nacional, pero sí hace falta tener un registro electrónico nacional, como por ejemplo el Guagua Red. Cambio. Gracias, gracias Rodolfo. Veo aquí también un excelente comentario de Gloria Carrasco que dice que entiendo y comparto la importancia de atender la violencia sexual contra las niñas y mujeres. Sin embargo, creo que aunque estadísticamente se reporten más datos de violencia hacia mujeres, creo que el mismo estereotipo de género puede estar influyendo en un menor reporte de violencia hacia varones. Creo que es un tema que debe ponerse sobre la mesa y hacer uso de todo ese maravilloso instrumento para ayudar también a esa otra parte de la población. Excelente punto, Gloria. No sé, Britta, si quieres comentar algo. No, solamente como es verdad, como es importante trabajar en los normas de género, las masculinidades, el trabajo con varones, con mujeres, con diferentes partes de la sociedad. Una ventaja del kit de herramientas es, y el formulario es que puede ofrecer al personal de salud algunas cosas para decir en conversaciones con sobrevivientes y de esta manera mostrar no solamente que es una buena respuesta de calidad desde la perspectiva clínica, pero también
ayudar a cambiar las normas con sus pacientes. Y creo que esto es un trabajo continuo que es necesario con todos los pacientes. Y el sector salud y el personal de salud de la primera línea puede hacer una gran diferencia en eso. Y Britta, ¿puedes comentar también? Porque yo vi en el formulario que hay sección para varones también, o sea, que no está. En teoría, como el formulario, como creo que Erin mencionó, el formulario puede usarse con cualquier sobreviviente. Claro, dado que los datos sugieren que la gran mayoría de sobrevivientes de violencia sexual y violencia de pareja son mujeres. La prioridad del formulario, o el formulario da prioridad a mujeres adultas. Pero es posible adaptar este formulario a diferentes grupos de sobrevivientes. La violencia nunca es aceptable. Entonces, cualquier sobreviviente debe recibir una respuesta de calidad. Así que sí, esas herramientas sí funcionan para cualquier sobreviviente. Y es posible adaptar el formulario a diferentes contextos, a diferentes grupos de la población. Exacto. Sí. Gracias, Britta. Susana, ¿quieres comentar? Brita acaba de decir lo que iba a decir, que la violencia estructural en la sociedad. Nosotros podríamos estar hablando de niños, de mayores, de discapacitados, de personas que están más vulnerables en sus contextos de la violencia. Ese formulario ha sido pensado para, digamos, del punto de vista epidemiológico, para las que son más comunes. Las situaciones de violencia más comunes en nuestra sociedad están direccionadas a mujeres o personas que tienen esa expresión de género, ¿no? Porque hoy es necesario entrar de mujeres de muchas expresiones. Pero podríamos estar hablando de gays, lesbianas, transgénero, travesti, toda esa gente que está dentro de la, digamos, de las vulnerabilidades más comunes en la sociedad, como la violencia es algo estructural que mucha gente, muchas personas no las reconocen cuando la practican. Y, por ejemplo, hablemos de los niños, ¿no? Y eso es necesario, esa discusión. Muy buen punto, era eso, Silvana. Pero Brita lo contestó brillantemente. Gracias, gracias, Susana. Y revisando aquí el chat, no veo más preguntas o comentarios. Y, oh, there's just Uno a big one now. grande acá. de Argeli, que dice, en mi institución se delega a los órganos internos de control la atención a las víctimas de... Oops, I just lost it. Where did it go? Well, ahí está. La atención a las víctimas de hostigamiento y acoso y no tienen conocimiento de atención a sobrevivientes ni de otros tipos de violencia que se enmarca y establece en el trabajo institucionalizado. Se pasa de vivir violencia en el entorno laboral a arriesgarte a una denuncia que te expone a una cadena. Oops. It keeps disappearing. Una cadena de otras violencias por parte de jefes y compañeros, y no hay protocolo, ni personal, ni área competente y capacitada que apoye a la salud mental y que no quede como mero registro administrativo de eventos que suceden y atienden para reportar en eventos internacionales sobre cuestiones de género y violencia. ¿Qué podemos hacer ante la negligencia e ignorancia? Wow, sí, muy fuerte, ¿no? La pregunta. Y Brita, creo que tenemos, ¿no? Todo un protocolo. No, y es una pregunta súper larga, ¿no? En el chat, pero también la respuesta es como un libro, ¿no? Creo que es un tema importante, como la violencia laboral, ¿no? Sabemos, y los datos indican en la región, que diferentes tipos de violencia tienen intersecciones. Entonces, la idea o la recomendación desde la perspectiva de salud pública siempre es intervenir lo antes posible. Y a veces eso significa antes, como
antes del curso de vida, ¿no? Por eso hacemos énfasis en la violencia de pareja, porque sabemos que un niño o una niña que es testigo de violencia tiene más probabilidad de ser, de experimentar o perpetrar violencia más allá en su vida. Entonces, cada tipo de violencia tiene su o necesita tener su respuesta. ¿Qué podemos tener, hacer? Bueno, lo bueno es que no es un tema nuevo. Hay intervenciones basadas en la mejor evidencia disponible que pueden tener un impacto, pero necesitamos políticas multisectoriales de diferentes instituciones para que hacen énfasis en la prevención de la violencia en línea con la evidencia, protocolos en cada institución en respuesta a la violencia, capacitación de todo el personal de la primera línea, en el sector salud, pero también en el sector social, en diferentes instituciones en respuesta a violencia. Como mencioné, el apoyo de la primera línea, que es una conversación de 10 minutos, es algo que cada sobreviviente de violencia debe recibir. Y es algo que podemos usar también con comunidades. He visto muy buen trabajo en diferentes países con sociedad civil que tienen la capacidad de ofrecer el apoyo de la primera línea. Tenemos todos un rol, no es solamente una acción o una política, un taller que podemos hacer, pero es un trabajo colaborativo en diferentes sectores y organizaciones para abordar los diferentes tipos de violencia. Gracias, Amén. gracias, Britta. Y hay más comentarios y preguntas, pero lamento que estamos llegando al final de la sesión, pero creo que vale la pena tomar uno más, ¿no? Porque tenemos 5 minutos más. And I will pick the one that's a little bit more general, and it's from Dr. Paul Bourne, Este that says, with comentario es rising más general, violence dice, and con la gender crime, importancia de la emerging participación roughly every 10 femenina en minutes. grandes delitos Male como female ataque participation. agravado How y will otros you, actos de Dr. Bourne, violencia por address mujeres? ¿Cómo podemos these nosotros, issues as we ustedes, seek to nosotros address violence abordar estas against problemáticas? women? So it's like Porque thinking about parecemos centrarnos solo en la non-traditional violencia responses to contra la violence mujer, against así que hay women. que pensar en And there's been otras discussion formas about no this in tradicionales de the violencia forum, contra but la mujer. ¿Ha yeah, habido I deliberaciones think sobre esto? you Sí. know that we recently hosted a Tal vez se proceeding in sepa que Colombia, the Global Institute recientemente on Crimes and Violence Against Children and Adolescents. acogimos en I think Colombia this una is an interesting conferencia topic mundial to sobre violencia see contra mujeres. Un boys tema enter interesante the role of porque violence in teens. recientemente hemos visto niños y niñas What are the solutions? The solutions are quite similar. víctimas de violencia Teens are sexual, y la teaching why solución do people get es involved in buscar por qué violence? Because when la teens become gente se adolescents, we still involucra have a lot of opportunities to intervene en la and violencia, change that porque cuando trajectory. las As I personas mentioned, I son came earlier están from todavía en la an infancia o en la intervention crisis adolescencia, treatment podemos crisis cambiar su center trayectoria, in pero 2006. a This medida has que se not avanza en el changed. curso de vida, Teens have la been particularly intervención en engaged actos de and regularly violencia meet with aumenta a specific escala. outcomes for teens Entonces, and si boys. abordamos Teenage esto lo people antes face severe posible, forms of podemos violence prevenir later on in life, este including acto de traumatic, violencia such as murder, major crime, and específico, others. y But that esto, means cuanto being más aware temprano, of systemic más racism prevendremos and being estos and actos identifying más possible adelante en la risks. We vida. need Así to que hay be que able to provide identificar tools estos to prevent grupos y hay violence que darles el mental apoyo health que crimes necesitan. supporting social Puede services ser and sobre support in salud terms of mental economic o sobre services, servicios sociales, accessibility sobre of opportunities servicios for health treatment for económicos, boys and girls, to children servicios in críticos safe para spaces, varones, support for niñas teen y pregnancy, niñas en la providing infancia. Es safe spaces, importante safe schools, tener safe en spaces at cuenta work, safe spaces in the que hay community. espacios en la It is escuela, en el about changing trabajo, en la norms comunidad. Se and trata de evidence cambiar norms normas overall, the idea that certain y la forms of idea violent general behaviors de are que actually algunas forms of formas de discrimination, they're not comportamiento seen as violento son sobre violence, and are comunicación, simply que teaching. no se There are many consideran different violencia. Así mechanisms que eso hay que and I want to cambiarlo, just se puede encourage you cambiar. Hay distintas respectfully intervenciones. to have a En look vista de at que quedan the pocos frameworks minutos, that are me available in limito a Colombia. Then instarlos a ver perhaps el more of marco the que different pensamos que evidence abarca interventions you las have to distintas intervene intervenciones and prevent violence against que women, how tienen to change ustedes a su norms, alcance best para intervenir y are prevenir actos two de groups violencia to look at that also contra prevent mujeres, all of niños y the niñas, que son various tres types of grupos violence they might críticos encounter. que I'll add them to the hay list. que
proteger y esto puede prevenir otros actos de violencia. Muchas gracias, gracias, Brita. Esto nos lleva a traer el cierre de nuestro webinario. Quiero agradecer a todos los expositores, panelistas de los países, Rodolfo, Brita, Susana, Susan, Roma y todos. Espero que todos ustedes estén tan entusiasmados como lo estoy yo sobre este nuevo instrumental de la OPS. Gracias a los participantes, ha habido cerca de 180 participantes, lo cual refleja el gran compromiso en pro de esta problemática. Este webinario es un hito importante en la OPS, en el esfuerzo que implementamos con todos ustedes, con los ministerios de salud en la América Latina para prevenir los actos de violencia, incluido el fortalecimiento de los datos sobre violencia de pareja y sexual. Esto está en consonancia de la estrategia y plan de acción de la OPS de fortalecer la respuesta del sistema de salud a los actos de violencia contra las mujeres. Reitero que en la OPS, en todos los programas conexos y otros programas, en nuestra institución estamos comprometidos y listos para trabajar con todos ustedes, ministerios de salud y otros organismos de salud, para fortalecer los datos administrativos y, más importante, fortalecer la respuesta frente a la violencia contra mujeres. Por favor, consideren los links que pusimos en el chat, donde pueden descargar este nuevo instrumental de información y pueden ir al sitio web de la OPS en materia de violencia, donde ahí verán más recursos para fortalecer la respuesta del sistema de salud. Quiero agradecer a la ESID también, y gracias a su apoyo que nos ha permitido desarrollar este kit de información y abordar la violencia contra la mujer. Se ha dicho repetidas veces que juntos podemos tener más éxito para terminar la violencia contra las niñas y las mujeres. Gracias por su compromiso, su participación y por su uso del instrumental en su uso. Muchas gracias y tengan un buen resto del día. Gracias a todos.